mi querida Chiqui, amigos en casa, decenas de estrellas pasaron por la alfombra azul del evento que realizó Telemundo junto con Billboard, honrando a las mujeres en la música latina. Eso lo fue absolutamente todo, chicos. Y aunque muchas estrellas pasaron y se lucieron, hubieron muchísimas también que pasaron solitas, otras acompañadas, como esta. Claro que sí, comenzamos por los tortolitos Lele Pons y Huayna. Algo que me encanta de esta pareja realmente es lo que portaban ambos. Estaban combinaditos y el hecho de que siempre se apoyan. Esto era un evento dedicado realmente a la mujer, pero Huayna ahí estaba apoyando no solamente a Lele, sino a varios colegas con un look que me gustó mucho. Se veían espectacular. Lele llegó dando cuerpo, mi amor, y enseñando piel. Y él la dejó lucir como siempre. Ya me hablaron ellos en entrevista, lo van a ver más adelante en una super entrevista. Me comentaron que ya están planificando tener su hijo, así que mira, todo va viento en popa. Ajá, sí me lo dijeron, señores. Oye, y una que vino con su pareja y llegó cantando, a mí me gustan menores, a los mayores. De esos que llaman niñitos. Alicia Machado, señores, mira qué bien se ve esa parejita. Ya hay que recordar que se había rumoreado que estaban saliendo. Ellos publicaban ya varios videitos, pero ya, lógicamente, esto es la confirmación. Ella había dicho que eran amiguitos, pero ya no, ya se publican. Y ya están viviendo la vida al máximo. ¿Qué te parece esta pareja? Dios mío, la Miss Universo definitivamente que está dándose tremendo papi chongo. Colágeno para su cuerpo. Ese y no importa que sea más joven. Ese es el ex de Frida Sofía. No importa la hija de Alejandra Guzmán y de Ferca, pero cuando bueno, toca toque, ella le está tocando. Le está tocando, pero está disfrutando. Tú muy bien, mi querida Alicia.